A todos, chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, vamos con este pedazo de golazo, ¿no? Ya habéis visto antes. Bueno, este es el Bolas y Flick. Para ello vamos a mantener pulsado RB o R1, ya veis ese gesto que hace, ¿vale? Bueno, y acto seguido se hace igual que en el tutorial que vimos anteriormente, Verbatop Spin o Maquetti Spin, ¿vale? Se trata de hacer una L en dos toques, ¿vale? El primero hacia donde esté mirando el jugador y el siguiente hacia cualquiera de los dos lados, ¿vale? Dependiendo del lado del que queráis salir, ¿vale? Bueno, esto por un lado, ¿vale? Por otro lado es ese toquecito que pegamos al final, ¿vale? Bueno, si os fijáis, hacemos un bolas y flick y acto seguido le damos al joystick derecho hacia la espalda del jugador, ¿vale? Para que nos haga ese... ese toquecito, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Bueno, ya... Bueno, vamos a ver, como siempre, un montón de golazos metidos con este toquecito tan sutil, este bolas y flick. Y bueno, pues es espectacular, ¿no? Como veis, además se pueden conseguir, combinando los regates, como siempre, siempre se consiguen pues mejores goles, ¿no? Dejamos atrás al rival, es bastante parecido al Verbatov Spin o al Maquetti Spin que, como ya digo, en el capítulo anterior vimos, con la diferencia que este te deja el disparo a huevo, ¿vale? Para preparar para disparar. Por lo tanto, no es tanto como para irte del rival, sino como para prepararte el disparo, ¿vale? Sí, te sirve para las dos cosas, ¿vale? Entonces, bueno, ya estáis viendo, ¿no? Haces este bolas y flick y ya acto seguido disparas. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un regate que lo podéis hacer en cualquier lado del campo, ¿vale? Todos los regates, pero este más que nunca en la frontal del área cuando vamos corriendo, digamos, hacia los lados, un poquito escorados. ¿Por qué? Porque al hacer este bolas y flick nos vamos a quedar mirando a la portería, ¿no? Entonces, claro, si estamos corriendo, digamos, hacia... En este caso, por ejemplo, si fuéramos corriendo hacia abajo, pues lo suyo sería hacerlo hacia arriba y viceversa, ¿vale? Bueno, ya veis que esto es modo club y aquí ya veis que también funcionamos corriendo un poquito en oblicuo, ¿veis? Y nos quedamos ya preparados para tirar, se nos queda perfecto para una volea. Y bueno, luego depende de cuánta, de qué media en tiros de volea tengo vuestro jugador, ¿no? Pero bueno, este es un regate que necesitáis 5 estrellas en filigrana para hacerlo y también lo tenéis que tener en cuenta, ¿no? Es un regate que es maravilloso y más todavía si lo combinamos, ¿no? Como hice en el campo de entrenamiento, por ejemplo, un amago de rabona, un bolas y flick, un toquecito luego hacia la espalda y acabamos metiendo gol, ¿no? Sobre el toquecito de espalda, hablo en los siguientes clips, os lo voy a mostrar también, ¿vale? Bueno, son geniales, es un regate maravilloso, espectacular, que te puede quedar, o sea, unos boleones desde bastante lejos que quedan genial. Es un regate, además es como que tiene mucho recurso y es muy sencillo de hacer porque, como ya expliqué anteriormente, Verbatov Spin, Maquetti Spin son regates muy sencillos de hacer. Este tan solo tenemos que apretar un botón más, ¿vale? El RB o R2, o sea, perdón, RB o R1 en PlayStation. Y bueno, pues nos quedan tremendos golazos, ¿no? Ya estáis viendo la de clips también que tengo. Que todos estos clips son online, ¿vale? Para que evitar al típico que pregunta después en qué nivel de dificultad juegas. Bueno, pues esto, por ejemplo, es Food Champions. Ahí hay también de Division Rivals y bueno, y alguno que ya habéis visto de modo club y demás, pero bueno, más que nada es decir eso, ¿no? Pues que son goles que se los puedes meter a cualquiera, ¿no? Sea bueno el tío, sea malo. Bueno, intentamos ahí ese waka waka y fijaros, ¿no? Ese bolas y flick y gol. Es que es, ya digo, un regate con muchísimo recurso. Vamos a ver ese toquecito del que os hablaba porque, bueno, es bueno, fijaros qué golazo, ¿no? Desde fuera del área. Es que al ser una volea lo podéis hacer desde donde queráis. Luego otra cosa es que metáis gol o no, ¿vale? Pero os puede salir, os puede quedar un tremendo golazo, fijaros, ¿no? Y esto es una de las cosas que os quería enseñar, ¿vale? A la hora de hacer... Bueno, fijaros cómo nos vamos aquí y ahora le vamos a dar ese toquecito. Nos vamos a ir del tío, ¿veis? Nos vamos del tío, pero nos hace penalti.
Hago hincapié en este penalti porque la verdad es que no suelo guardar recopilaciones de penaltis que me hagan, ¿vale? Pero haciendo regates siempre, bueno, pues es bastante factible que os que provoquéis un penalti. Y en este caso, con este bolas y flick se provocan muchísimos, como habéis visto en ese clip, ¿vale? Que lo he guardado especialmente para esta ocasión. Y ahora vamos a enseñar, bueno, pues ese toquecito, ¿vale? Es el del que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Veis? Hacemos un bolas y flick, no nos hemos quedado orientados de cara, por lo tanto le damos ese toquecito, nos quedamos perfectamente orientados de cara a portería y empalmamos desde ahí la volea. Vamos a ver más ejemplos, ¿eh? Incluso, no sé si es este que nos vamos hasta del portero, ¿no? Porque, claro, y él ya está preparado para mover el portero, ¿no? Aquí hacemos el bolas y flick, ya saca el portero, ¿lo veis? Bueno, y pues con ese toquecito, fijaros, a portería vacía, ahí con Depay, marcamos el 2-0. Ese toquecito sutil, ¿vale? Os va a salvar un montón de veces de que quizás hayáis hecho mal el bolas y flick, o incluso, bueno, en mi caso, yo lo hago queriendo, ¿vale? La mayoría de las veces, por ejemplo, en este caso, veo que me ha sacado el portento, entonces doy ese toquecito, ¿vale? Ese toquecito sutil, y bueno, pues fijaros, ¿no? Se queda totalmente vendido, y bueno, pues acabo marcando ese tremendo golazo también. Nada más, chavales, espero que os haya gustado, que os sirva. Ya digo, recordar, RB o R1, más la L, ¿no? O sea, hacia donde esté mirando el jugador y después hacia cualquiera de los dos lados. Y bueno, pues os sale este tremendo golazo que es el, bueno, este tremendo regate que es el bolas y flick. Espero que os haya gustado, sobre todo que os sirva. Ya digo, hacerlo más que nada por el centro de cuando estéis por cerca del área, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un comentario si tenéis alguna duda, dejar un like y por supuesto seguirme en Twitter si aún no lo hacéis. Hundo al experto con mis conocimientos. Yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro. Y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te desfoco. Fluye y te...